nos encontramos en los exteriores del colegio. Muy buenos días, amigos de Ventanilla TV. Nos encontramos en los exteriores del Colegio Liceo Naval, uno de los colegios más grandes en el distrito de Ventanilla. Y es desde tempranas horas, bueno, de la mañana, se han visto la presencia de todas las personas que vienen a votar. Ya hoy se realizan las elecciones regionales y municipales 2018. Yo ya realicé mi voto, viene y ya tiene su holograma respectivo. Y bueno, me había encontrado en la cola donde yo estaba votando atrás al señor Marco Seminario, que es el popular Cachito, quien se mostraba un poco incómodo por algunas situaciones que se habían dado, me parece, en el colegio y con algunos partidos políticos. Me hubiera encantado poder hablar con él y que nos pueda, pues, manifestar cuál era la incomodidad que tenía. Estaba de una manera un poco efusiva, esperando a poder realizar también su voto. Estamos viendo cómo es que las personas ya se están retirando de este colegio, a espaldas del Colegio Liceo Naval. También hay unas largas colas, pero gracias a Dios las personas pueden estar votando de una manera tranquila en el lugar. ¿Podemos entrevistar de repente a algunas personas? Vamos a observar cómo es que está a estas horas de la mañana la cola. Y es que ya deben ser las 10 de la mañana aproximadamente. Bueno, yo he estado desde las 9 y no se pierdan esta transmisión. Estamos en vivo y en directo. Todos los reporteros, la producción de Ventanilla TV está por los distintos colegios informando cómo es que se están dando estas elecciones. Y es que todos tenemos el mismo objetivo, en realidad, de que el distrito mejore con un buen gobernante. Y hoy, por fin, domingo 7 de octubre, por fin vamos a poder elegir a quien nos represente como distrito de Ventanilla, un distrito muy importante del Callao. Y Ventanilla, pues, es uno de los segundos distritos de todo el Perú más grandes, increíblemente. A pesar de que de repente mi Perú ya no es distrito con nosotros, pero somos muy grandes en distrito. ¿Qué nos dicen? Nos dicen algo por interno. De repente estamos observando cómo es que la Policía Nacional también está resguardando el lugar para que todo se lleve de una manera ordenada. Vamos a preguntar a las personas que, bueno, de repente las personas que están en la cola. ¿Por qué? Porque ellos son los que van a sufragar. Y hay personas que están esperando, pues, a sus familiares en la parte exterior del Liceo Naval. A ver, nos vamos un poco más arriba. La cola, si podemos observar, mire, estamos subiendo el Colegio Liceo Naval y va hasta la vuelta, o sea, hasta la parte trasera del colegio, que es grandísimo. Pero está avanzando de una manera ordenada, pues, ¿no? Ahí vamos a entrevistar a esas personas que están conversando, de repente están debatiendo qué es lo que opinan de estas elecciones. Buenos días, estamos en vivo y en directo para Ventanilla TV. ¿Cómo se está viendo, de repente, cómo se están realizando las elecciones el día de hoy? Tranquilo. Sí, sí. Bueno, yo recién estoy llegando acá. ¿Es ventanillense usted? Sí. Sí, y ya tiene, de repente, ya sabe por quién va a votar, gracias a los debates que se han estado dando, de repente, en los canales digitales. Sí, bueno, pero no, yo no, prefiero no opinar de lo demás. No. Pero está seguro por quién votar. No. ¿Qué, de repente, qué le pediría a ese candidato que el día de hoy se lleve, pues, la gobernación de...? Lo que pasa es que yo no soy de opinar en cuanto a política, nada. No. Sí, ok. Ya, muchas gracias al señor elector, pues, que desde temprano ha estado haciendo sus colas respectivos. Buenos días. Y continuamos, pues, con esa transmisión en vivo. Vamos a preguntarle a la señora, me parece que está un poco desocupada. Buenos días, señora. Estamos en vivo para Ventanilla TV. Algo rapidísimo. ¿Ya tiene, está segura por quién es que va a votar el día de hoy? No, por nadie. ¿Por nadie? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Simplemente. Simplemente. ¿Pero qué le pide de repente al candidato que gane? Quien sea que gane. Quien sea, pero que sea bueno. Que sea bueno. Claro. Que haga obra. Ah, que haga obra. Muchas gracias a la señora. Bueno, las personas no están un poco absteniéndose a opinar de repente ante estas elecciones, pero vamos a encontrar a una persona que nos diga, pues, cuáles son las necesidades del distrito también. ¿Cómo? Ya. Ya, sí, me están indicando, bueno,
Yo soy un poco nueva en este, en ese aspecto de repente la tecnología también, a pesar de que tengo 21 años, pero me falta. Nos están enganchando, dice, a una cámara. Buenos días, señor. Estamos en vivo para Ventanilla TV. ¿Ya tiene un candidato el día de hoy? ¿Sabe por quién votar? Claro. Bueno, de repente no le pedimos por qué exactamente, pero ¿qué le pediría a ese candidato? ¿Por qué? Porque es de Casilla, es de Piura, es de Ventanilla. Ventanilla, ¿qué le pediría que haga por el distrito de Ventanilla? Pistas y veredas y agua y desagüe. ¿En qué parte vive usted, señor? Yo vivo en Ampliación, zona 5. Y aún no hay agua y desagüe, ¿esa le pediría? Sí hay, sino que más arriba no tienen nada, por todo. Ya, muchas gracias al señor, vamos a seguir preguntando, pues. Acá tienen que aprovechar las cámaras de Ventanilla TV para que puedan manifestar sus necesidades. Buenos días, señor, estamos en vivo para Ventanilla TV. ¿Ya tiene un candidato de su preferencia? Todavía. Pues. Todavía no, a pesar de que está haciendo la colita ya. Vamos a pensar. Ahí se va a poner a pensar en la cabina de votación. Ahí, en ese momento. ¿Pero qué le pediría a quien gane? Porque todavía no está seguro. Obras, sobre todo, y apoyo para la juventud, para la gente más humilde, ¿no? En este caso, ¿no? Ojalá que gane el mejor y que vengan mejores momentos. Ah, muchas gracias al señor. Bueno, ya están pasando ya en la puerta principal del Liceo Naval. Se está realizando de una manera normal. Las personas no están haciendo como que una cola muy tediosa, que tengan que esperar, bueno, demasiado tiempo de repente, pero ansiosas, sí, se ven muy ansiosas de poder realizar ya su sufragación. Buenos días, señor. Estamos en vivo para las cámaras de Ventanilla TV. ¿Qué le pediría al candidato que el día de hoy gane de repente las elecciones como candidato de Ventanilla? No podría decirlo. ¿Una necesidad que tenga de repente su zona? Lo más importante, lo que no tiene en casa. ¿Seguridad? Los que no tienen lotes, hay mucha gente. Ya, muchas gracias al señor que ha podido comentarnos, pues, qué es lo que falta por su zona. Buenos días, señor. Estamos en vivo para Ventanilla TV. ¿Ya tiene un candidato? ¿Ya sabe hoy día por quién votar? No. ¿Aún no? Claro, no le pido que me diga el candidato, pero ¿qué le pediría al candidato quien gane? ¿Qué le pediría que haga por el distrito de Ventanilla? Simplemente que tome conciencia de la función pública que está asumiendo y que esa conciencia lo exhorte a los demás ciudadanos. Muchas gracias al señor que nos ha dicho qué palabras de repente reflexivas, ¿no? Podría. Estamos enganchados en vivo y en directo en los exteriores del Liceo Naval, donde bastantes personas, podríamos decir, ¿cuántas personas habrían por acá? De repente, mucha más de 4.000, no creo, yo pienso que muchas más personas, se han quedado chicos, ¿ah? Unas 1.000 personas estarían acá, o algo más, y es que hay personas también esperando en los exteriores del colegio. A ver, vamos a preguntarle a otra persona, de repente quiere comentar en aprovechando las pantallas, pues, de Ventanilla TV. Buenos días, señorita. No quiere comentar el día de hoy. Vamos a entrevistar a otra persona, de repente, que es muy bueno que los jóvenes puedan participar. A mí, y bueno, yo siempre hablo con las personas mayores, pero es bueno que los jóvenes también sean parte de estas entrevistas. Señor, buenos días. Estamos en vivo para Ventanilla TV. ¿Ya tiene un candidato a su preferencia el día de hoy? ¿Ya está seguro por quién va a votar? Sí. No le voy a pedir que me diga por quién va a votar, pero ¿qué le pediría a ese candidato en especial? Bueno, que cumpla con todo lo que ha prometido. Está muy bien informado del candidato. ¿Ha podido ver el debate de repente en Ventanilla TV? Sí, Vita. Sí, ya, muchas gracias al señor. Bueno, no quiere conversar mucho. Nos vamos para la parte del costado para ya no interrumpir de repente. Sí, en un minuto más me dicen que tengo un minuto más para poder engancharme, pues, con otro reportero y que pueda informarnos sobre lo que está aconteciendo en otro de los colegios. Nos vamos a ver en otro colegio cercano acá en Ventanilla a ver cómo es que se están realizando estas elecciones regionales y municipales 2018. Gracias por estar siempre atentos. Ya saben que tenemos la página web de Ventanilla TV. Y agradecer también a todos nuestros auspiciadores. De repente, en otro enlace, podríamos decir, hay un número donde ustedes van a poder llamar y van a poder ser parte de este maravilloso evento, en realidad, porque nos compete a todos. Nos compete a todos los que vivimos, en realidad, Ventanilla pertenece a Callao. Ventanillenses, chalacos, así que, nada, conmigo será hasta un ratito más.